entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Ingenierías graduaron a 22 nuevos egresados de diferentes programas, entre ellos Tecnología en Finanzas, Tecnología en Sistemas Informáticos y Trabajo Social. Los nuevos egresados llegaron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos, quienes se mostraron muy contentos de ver cómo se cristalizan los sueños de personas que con su esfuerzo y trabajo, aprovechando la presencia de la universidad en las regiones, logran sacar adelante sus proyectos de vida. Considero que es una oportunidad muy grande que se me ha ofrecido y además a Talento Digital, que fue el que ofreció la beca. Tengo que agradecer a ellos también, al ICETEX, a la universidad, que hizo una gran gestión porque enviaba a los docentes desde tan lejos. Un esfuerzo también, un agradecimiento a los docentes, y yo creo que genera una felicidad muy grande para mí y para mis compañeros que me han acompañado. Para mí es un logro muy importante, doy gracias a la universidad por la oportunidad brindada, pude estudiar desde el municipio, viviendo acá, me siento feliz en el día de hoy por recibir mi título y de corazón quiero mucho la universidad y me siento orgullosa de ser egresada de ella. Que sea este entonces el llamado para que las personas que deseen salir adelante mediante la academia aprovechen y se inscriban a los diferentes programas que ofrece a distancia la universidad, y así puedan seguir el ejemplo de estos nuevos tecnólogos y profesionales que recientemente se graduaron en La Dorada Caldas. Felicitaciones para todos ellos. Bueno, hemos contado con la concurrencia del Ministerio de Educación Nacional, que ha avalado algunos proyectos presentados por la Universidad de Caldas, uno de ellos el de Universidades en Paz, del cual se seleccionaron algunas universidades acreditadas del país para formar en ingeniería por ciclos a estudiantes de distintas zonas del país. En el caso particular de Caldas van a ser beneficiados 60 jóvenes de Anserma y La Dorada. Y por otra vía tenemos un programa también con el Gobierno Nacional en convenio con el ICETEX para becar estudiantes de programas técnicos y tecnológicos que son becados durante toda su carrera y de los cuales vamos a recibir 220 cupos en Caldas, varios de ellos para atenderlos a través del CERES de La Dorada.